A Xuventude Galega é quen de fomentar e consolidar a participación libre e eficaz da xuventude no desenvolvemento político, social, económico e cultural, así como promover a adecuada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar dos mozos e mozas da nosa comunidade autónoma a través de proxectos integrais e específicos de actuación. A nosa xuventude ten iniciativa. El proyecto se llama Choiva de Baguas y nosotros lo que pretendíamos, primero la pregunta fundamental cuando comenzó, fue plantearnos por qué llora un árbol, o sea, qué hace que un árbol sufra, y entonces pensamos que una manera metafórica de plasmarlo sería pues eso, elaborar una especie de lágrimas en la que los niños escribieran pues su mensaje después de un poco darle una concienciación mediante la visita de un agente forestal a los colegios. Todos plasmaron pues el tema de por qué se provocan los incendios, qué puede hacer cada uno para que los incendios no se produzcan, como no tirar colillas, no hacer barbacoas y dejarlas sin ninguna supervisión, no tirar basura en general. Entonces un poquito fue eso. Yo creo que la iniciativa es positiva porque busca dar algo malo, sacar algo bo, concienciar desde los más pequeños a que no se puede hacerle daño a la naturaleza ni a nuestros montes. Trisquel pues, es como un itinerario de educación no tempo libre, ¿no? Que estaría integrado pues, por varios grupos de animación, de rapaces y mozos. Un de ellos sería pues, el grupo de ADS, que sería dirigido para mozos y mozas de 12 a 14 años, ¿no? A partir de los 15 pues, serían los diferentes grupos de catecumenado. Según la edad, pues, estarían en un grupo de catecumenado. Luego, por último, estarían los rapaces que ya pasan por segundo de bacharelato, que muchos de ellos pues, ya hacen actividades tanto de destinatario como de voluntarios, no que participan tanto realizando actividades de voluntariado como en actividades juveniles, ¿no? Nosotros todos somos voluntarios, desde el primero hasta el presidente de ASDE, que sería a nivel estatal. Absolutamente todos. Nosotros venimos aquí porque creemos en lo que hacemos y es muy importante que esto siga siendo así, que todos sigamos siendo voluntarios. A nosotros no nos mueve el dinero, a nosotros nos mueve esa recompensa de ver cómo los niños crecen, cómo los niños aprenden y ver que lo que estamos haciendo sirve para algo. Los niños fueron elaborando ellos el proyecto, hicieron ellos comisiones, sacaron ideas y un poco pues nos centramos allí en Naraío, en el campamento, nos centramos en la energía eólica, en la energía solar, un poco que ellos vieran que es una energía totalmente factible. Yo estoy aquí porque quiero enseñar lo que algún día a mí me enseñaron. Pues decidimos plantear un proyecto, decidimos constituirnos como un grupo informal que se llama Toda Vela y presentar un proyecto de un encuentro de fin de semana para asociación, para los xoves de asociación, contando co apoyo de Xuventude. Entonces, pues nada, presentamos el proyecto a Xunta Directiva de Asociación, que les pareció estupendo. Nada, pues preparamos todo para irnos un fin de semana de encuentro en el albergue de Gandarío. Una de las actividades estrella que llevamos a cabo pues, fue a vela adaptada en el Real Club Náutico de Coruña. La verdad es que muy bien, porque hemos presentado una solicitud para una iniciativa Xove, que era el nombre del proyecto presentado por la Dirección General de Juventud de la Xunta de Galicia, y nos ha ido bien, nos han cofinanciado, bueno, todo el proyecto, la verdad, y estamos muy contentos. Bueno, por un lado, ha merecido la pena porque hemos intentado involucrar cuanta más gente posible desde aquí para hacerles partícipes del patrimonio que cada uno tiene aquí, ¿no? En su tierra. Desde una perspectiva, digamos, viéndola desde fuera como extranjero, te das cuenta de una riqueza que tiene un territorio y que a lo mejor la gente, no solo en Galicia, sino en cualquier rincón del mundo, no suele darle la importancia que realmente tiene. Pues de esta forma hemos intentado que la gente pudiese expresar a través de un vídeo cuál es su mejor sitio, su mejor rincón de Galicia y por qué quiere promoverlo al extranjero. Realmente los jóvenes necesitan una oportunidad y ellos o nos deberíamos ser los que más oportunidad necesitamos de todos. Vamos a ser el futuro.
de nos depende os que veñen detrás e máis dependen os que están por riba de nos. Decidimos chamarlle Música para os Sentidos porque, sobre todo, quixemos orientalo hacia rapaces ou, por así dicilo, sociedade, un grupo da sociedade na que nun primeiro momento nos poderíamos pensar que estarían excluídos do mundo da música. E nos quixemos logo orientar máis hacia esa clase da sociedade. Música para os Sentidos é un proxecto quizá nos pensamos nun primeiro momento que non iba sair tan ben como saiu. Sorprendeu-nos a nós mesmos porque era un proxecto moi ambicioso na zona na que nós estamos traballando. E realmente o porqué desta iniciativa foi para facer chegar o que a nós nos une, o que ao grupo nos une, facerlle chegar a todo o mundo dunha maneira fácil e gratuita, sobre todo. Pois Bella Escola é unha asociación de cultura urbana que fixemos aquí en Noia e que se dedica un pouco a facer obradoiros para rapaces, para que poidan probar un pouquiño todas estas actividades relacionadas como breakdance, o rap, o graffiti, un pouquiño de todo. Eu desde logo recomendo facer este tipo de actividades, sobre todo porque entendo que responden moi ben ás necesidades da xente xove. Coido a vos que se queres que vos que coide de ti. Queimar os montes e queimar a nosa casa. Ir pola rúa un día calquera e ver dende o lonxe un rapaz que se chegaba correndo a por min e darme un abrazo e saudarme moi efusivamente. Iso quizáis para min foi unha clara mostra de que o que facemos pois está moi ben. Bueno, eu creo que todos os días aprendes deles moitísimas cousas, os pequenos detalles son os que valen. Eu, como Iago, creo que cando pasan os anos, moitas veces nin te acordas deles porque son moitísimos, eles sempre se acordan de ti, do teu nome, contanche experiencias que ti a mellor nin recordas con eles. E eu creo que un pouco tengo esa deuda, ¿no? Tengo esa deuda de todas as experiencias que eu viví de pequena, podérselas hacer vivir a los demás. Entón, eu non pierdo nada, sino que gano muchísimo. Foi unha experiencia gratificante, inolvidable, un fin de semana que puidemos compartir moitas cousas, que quedou atrás a enfermidade en sí. Enjoy Galicia porque te podes ir de Galicia, pero nunca Galicia será de ti. Enjoy Galicia porque Galicia, en cualquier sitio del mundo onde tú podas acabar, sempre quedará en tu corazón. Porque a música sempre forma parte de nós en todos os momentos da nosa vida. A miña cidade do futuro é creativa, compartida para todo o mundo. Entón, bueno, con cores, non gris. Son moitas as iniciativas que conforman a ilusión da nosa xuventude. Fai da túa iniciativa unha realidade.